y más lucha canaria porque el Hierro podría recuperar su liga insular. Así lo ha confirmado hoy el consejero de Deportes del Cabildo, Herreño. Ha comunicado que se invertirán casi 190.000 euros en este deporte. Otro de los objetivos es apostar por la cantera con una escuela insular. Además, confirmó que el Club de Lucha Concepción de Valverde participará finalmente esta temporada en la Liga de Segunda de Tenerife. Los luchadores luchan donde ellos quieren luchar y el Cabildo simplemente apoya que esto suceda. Esperamos en breve poder presentar una competición de lucha en el Hierro, que ya hemos dicho, de la cual el Cabildo destinará 45.000 euros en principio, ya prometidos para los diferentes clubes, para poder tener lucha en el Hierro también. Ese es el objetivo, no podemos tener equipos luchando fuera sin tener nada en el Hierro.